La vida hasta un punto, porque eres libre, estás trabajando, tienes una familia y hay un humano. Y, y, y no es jodiéndote la vida, brother, ni nada de eso, pero es difícil. Entonces, no vale la pena que una persona se arrepienta de corazón cuando, hay, hay, cuando hay un es que yo creo que sí es que Dios es el único que puede que juzgar sí. Santiago tú, te, tú estás tu, 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 tomando una postura ¿Pero ¿cuál Dios el el de India o el de no China? el Dios que todo el mundo conoce Santiago Dios un Dios de perdón y yo le pedí perdón y me arrepiento del hecho basta con Dios arrodillarse okay. un corazón contrito sí, y humillado está... pero yo tengo que hacer preguntas que la gente quiere saber doctor Nastra. Y que está en el aire. Pero si vas a hacer preguntas, permítame Pero si ¡Perdón, doctor Náster! escúchame Para que me entiendan, porque no son preguntas estúpidas. Mira, me parecía que era el de tirando baba ahí. Increíble, Dios mío. Lo que está en el tapete en estos precisos momentos, señores. De hecho, quiero abrir un debate, gente. En los comentarios. Ha recibido esta entrevista... De este personaje quien fue el autor de la muerte de Mickey Bretón en los años 2009. Señores, Chico Sandy fue el primero quien entrevistó a esta persona. Esta persona que ustedes ven aquí. Chico Sandy hizo una entrevista de dos partes, muy exitosa. Y Santiago Matías le pide el contacto para entonces él también entrevistarlo. Señores, cuando Santiago logra sentar a esta persona en su plataforma, Santiago quiere llevar el rumbo de la entrevista de otra manera, porque Chico Sandy, de una manera profesional, sin juzgar, sin señalar, le hace la entrevista y deja que él fluya contando la historia. Por eso es el éxito de esa entrevista con Chico Sandy. Fíjense los números. Esa entrevista, aunque tiene poco en el canal de Santiago Matías, se ve que no va a trascender como está acostumbrado cuando él hace estos tipo de entrevistas, porque fue muy cuestionada, muy criticada. Y de hecho, le vamos a leer muchísimos comentarios de su mismo canal de YouTube que rechazan totalmente la participación de Santiago y de y Aise, que es el nuevo integrante. Se lo quitó a Luis Nicolporán de la plataforma Fogarate. Y ahora pertenece a la plataforma de Alofoque Radio Show, Moisés Sayce, que es, wow, Dios mío, entre Moisés y Santiago parece que se combinaron para eh, cuestionar y juzgar. O sea, ellos abrieron otro juzgado en esa entrevista, que yo soy esa persona que ustedes ven ahí. Pase lo que pase, señores, yo me había parado de esa silla, mi hermano, ellos lo que querían era brillar con esa persona. De que por, por darle de que otro giro a la entrevista, para que la gente vea, de que, ah, pero mira, Santiago lo cuestionó, Santiago el mejor, ¿no, mi hermano? Ese tipo lo puso incómodo ahí, él ni siquiera, eh, él, no, él, no, él no detalló, en el Chico Sandy, él habló más que ahí, cosas más detalladas, porque él quiso de que sacarle más cosas y lo quiso que hizo empeoró todo, todo el mundo hablándole arriba, todo el mundo haciéndole preguntas al mismo tiempo. El tipo no fluyó bien, señores, el joven no fluyó bien. Y es algo muy lamentable, como dije, es algo lamentable que Santiago Matías desaprovechara esta entrevista, porque eh, yo sé que después de esta entrevista, este joven ya no va a ceder más entrevista Él accedió porque es un medio de Santiago Matías, no, no se puede negar, es un medio grande y todo el mundo quisiera dar las declaraciones ahí, ¿me entiendes? Pero ya yo creo que después de esta entrevista, que no se hizo nada, quedó peor que la, que la de Chico Sandy, la Chico Sandy, yo le doy un 10 de 10. Porque lo, lo hizo de manera profesional, mi hermano. Lo hizo profesional. Pero eh, Santiago, usted escuchó cómo se refería cada rato cuestionando, o sea, queriendo ser juez. A él le faltaba la toga y el birrete. Santiago, la toga y el birrete le faltaba, señores. Insólito, rieguen esto al mundo. Señores, Santiago demostró en esta entrevista que no cree en Dios. Luego quiso arreglarlo en un en vivo que vamos a ver ahora, ahora a continuación. Cuando él se sienta tranquilo a leer todos los comentarios negativos, señores. Vamos a leerle unos cuantos. Y luego vamos a poner el live donde él lo hace. Eh, o sea, él dice y habla un poquito de eso. Y culpa a la gente de que, que la gente apoya lo mal hecho, que mira, te cachi, quiso mezclar las cosas también. Pero cuando le preguntan de Popeye, pero a Popeye tú lo trataste jefe. Siéntese ahí, venga. A Popeye no le faltó el respeto. Y Popeye se ha llevado, qué sé yo, cuántos miles de gente. Eh, de manera directa e indirecta en el cartel de Medellín, y a Popeye no, él no se puso así con Popeye. Y este que se es le envió un solo, eh, independientemente sea esa gloria de Mickey Bretón. que el día de hoy estaremos visitando eh, la cabaña. Vamos a recrear el momento, porque yo sí voy allá al lugar de los hechos. El que me sigue en mi canal de YouTube y todos saben cómo soy yo. Yo me voy, yo me voy allá mismo. Eh. Entonces, vamos a leerle un poco los comentarios. De su propio canal de YouTube, Santiago. Atención, Santiago. Miren, esta persona lo que dice. ¡Wow! De las peores entrevistas que ha hecho Santiago. No fuiste imparcial en ningún momento. La entrevista se pudo haber tornado mejor si hubiese estado en otro mood. Esteñas hablando y dando indicaciones como si hubieses estado eh, en una situación similar. Desde afuera tenemos todas las, eh, todas las jugadas, solo mientras vemos, pero en la práctica son cosas muy diferentes. Pésima entrevista. Te aprecio mucho sin conocerte y te tengo como un ejemplo a seguir 100%, pero esa entrevista la echaste a perder. Y viene otro aquí y le contesta, concuerdo totalmente contigo, de verdad, qué basura de entrevista, sin dejar... Eh, de resaltar la falta de respeto al entrevistado y independientemente de lo que eh, cometió el, el, el trató el trato fue feo dice entonces dice aquí a los estaba atacando al tipo para que la gente no se lo coma diciendo que lo hizo por view escuchen esto que esto está interesante rieguen esto al mundo miren este comentario de, 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 de esta persona a que estaba atacando al tipo para que la gente no se lo coma diciendo que lo hizo por view. Pero realmente lució feo. Se vio atacado al entrevistado. Dice aquí, eh, no la dejaba hablar haciéndose el héroe defensor. Eh, la de Sandy le da 10 patas, Escuchen esto, ¿eh? Eso, es todos su comentarios que ustedes están viendo aquí. En su propio canal de YouTube, ¿qué está... Estoy 100% de acuerdo contigo. Entiéndelo, no todos los días se entrevista a una persona así. Yo hasta la quité Santiago, se mostró muy respetuoso. O sea, yo hasta la quité, Santiago se mostró muy respetuoso. 100% de acuerdo. Santiago y Moisés se vieron demasiado feo en esa entrevista. Eh, eh, parecían jueces y fiscales. Mírenlo ahí, señores. Dice aquí. Moisés, hablando como que estaba, como que estaba ese pájaro. Oye, señores. La gente está incómoda. Santiago lo llevó a martillarlo, pero también yo me hubiese parado y me hubiese ido, claro. Entonces dice aquí: mentira, él es un. Eh, no, 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 así no se trata, independientemente. Él pagó, señor. Él pagó. Ay, oye, si me quedo aquí leyendo, todos los todo lo comentarios, en su mayoría todos, están rechazando esa entrevista, mi hermano, lo hizo mal. Señores, ustedes saben que. Él pagó, yo leí parte del expediente de esa persona. Él pagó por eso. Ya él pagó más de la mitad. ¿Me entiendes? La gente lo que quería es que le dieran los 30 años. Pero según en ese momento, las autoridades determinaron que él debía de pagar, era 20 años. Y por su comportamiento, que se graduó de informática ya en prisión, incluso fue profesor de los demás reos. Oye, el tipo se puso lo de él, señores tuvo una conducta tan impecable que el tipo se graduó de informática y lo utilizaron a él como profesor para que él le dé clase a los demás reos señores fue tan destacado que fue profesor mi hermano y pagó más de la mitad de su condena 14 años de 20 que le cantaron y no es que él está libre del todo él está bajo fianza señor él salió porque un tío de él o sea un esposo de una tía de él se puso como garante y lo puso a trabajar en su compañía, en su empresa. ¿Eh? A él hacerse responsable y lo demás. Y ya tener su familia, procreó tres hijos desde prisión. Cuando lograron trasladarlo desde la Victoria a la cárcel de La Vega. Entonces ahí es que él conoce a la mujer, ahí tiene más facilidades porque los familiares son de allá. Ahí él conoce a su esposa actual, tuvo tres hijos. El tipo de un cambio del cielo a la tierra, mi hermano, y que quiere la gente. ¿Eh? Pero Popeye también salió en libertad y Popeye se llevó más de 3.000 gente de manera directa e indirecta. ¿Y qué quieren? ¿Qué quiere la gente que hagan con este muchacho? ¿Qué quiere Santiago Matías que hagan con este muchacho? Ya él pagó, mi hermano, y está arrepentido y lo ha dicho, se ha demostrado que está arrepentido. Pero ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere Santiago? ¿Qué buscaba Santiago Matías con, con esa entrevista, señores? Yo quiero el debate aquí. Llénenme la caja de los comentarios. ¿Qué ustedes creen? ¿Será como dijo el comentario ahí? Santiago lo que está, para que la gente crea, de que, para que la gente no la atañe, de que se puso de esa manera, para que la gente no piense, que ok, que oh, no, no, no. Pues mejor que piensen, señores, porque mira la de Chico Sandy, que paro dio, en dos partes, señores, la primera ya tiene como un millón, la primera parte, y ya la segunda va, va por ahí, porque fue una buena entrevista profesional, el tipo habló, se soltó. Aquí no, aquí un galladero. Uno le hace una pregunta, el otro viene, el otro viene. Y Santiago, por otro lado, que tenía la, le faltaba la toga y el birrete a Santiago para jugarlo dos veces mismo. Preso de nuevo. Vamos. Entonces, señores, esto es insólito. Yo quiero que ustedes rieguen esto al mundo, mi hermano. Vamos a escuchar ya para finalizar lo que es el, el en vivo que él hace. Porque él ya está sintiendo la presión de la gente. Ahora él hace un en vivo diciendo estas palabras. Escuchen. Lo dijo en una canción: eh, aquí lo no gusta Entonces, cuando a ti te pasa la cosa, a ti, a ti, a ti, a ti cuando te pasa la cosa, a ti de manera personal, tú quieres justicia, ¿verdad? Pero nada, Ezequiel, eh, es, que le debo como 200 mil pesos, le voy a poner 180 veces si y me da y me deja 20 mil pesos en el año. Eh, yo no le celebré ninguna vaina a Popeye. Popeye no, nunca se vendió como víctima. Esa es la diferencia. Popeye nunca se vendió como un asesino, víctima. Dice, ay, un error. No, yo maté lo dijo. Y ya. Y él asumió todo su mierda. No quiso venir con historia. Dice, madurez No, no, no. Yo maté lo siento. Y punto. ¿Qué le voy a, ayudar a decir a un tigre que está montando lo que es Un besal dice una vaina y ahí en el que dice otra. Porque donde Sandy dijo que él lo había noqueado el tipo, ya estaba en el suelo. Entonces, ¿usted sería, si usted quería escaparse de ahí, y dice, como usted estaba diciendo, ese corte en a los poco. Porque usted no la agarró cuando tipo estaba noqueado, se fue. Abrió la puerta y se iba. No, se devolvió lo Muy flojo el fiscal. La fiscalía muy floja de ese tiempo. Muy floja la fiscalía. Cuídense, oyeron. Nos vamos con contenido a las 12 de Chelsea. Y sean ahí apoyando Yo espero cuando le toque a ustedes. Cuando le toque a ustedes, yo espero que pidan clemencia. Y que la calma divina, la vaina divina. ¿Eso oyeron? Óyeme, ¿ustedes opinen aquí debajo? ¿Qué opinan ustedes sobre la posición de Santiago? De coger esta manera, esa, esta posición, en base a esta entrevista. Darle un giro total y ponerse él como juez. ¿Qué ustedes opinan de esto, señores? Voy a estar leyéndolo. Esto es insólito. Cierren todo.